Tú y yo, dijo Finan, y se detuvo. Estaba oscuro, la noche era fría a pesar del verano. ¿Tú y yo? Pregunté, con los ojos cerrados, para intentar detener las lágrimas. Espadas en la mano, amigo mío, dijo. Tú y yo, va a suceder. Se refería a que seríamos libres y podríamos vengarnos. Sueños, contesté. No, repuso Finan, rabioso. Se acercó a mi lado y me cogió una mano con las suyas. ¡No cejes!, me gruñó. ¡Somos guerreros! ¡Tú y yo! ¡Somos guerreros! Fui guerrero, pensé. Hubo un tiempo en que mi malla y mi casco emitían destellos, pero en aquel momento estaba comido por las chinches, apestoso, débil y lloroso. Child Wall, sajones y daneses. Soy Charlie de Beanburg y hoy te hablaré sobre la esclavización de Utrecht, haciendo una diferencia del libro con la serie. Espero que les guste, es un nuevo formato que estoy estrenando y sin nada más que decir, comencemos con el video. En la serie, tanto a Utrecht como a Halic lo agarran dormidos y se los llevan frente a Utrecht. Isla quiere interceder, pero no la dejan, se la llevan, o mejor dicho, ni siquiera se la llevan. Utrecht le dice que no interfiera y solo le dice que agarre su espada. Ahí es donde Isla agarra su espada y bueno, después tocaremos ese tema. Pero cuando se lo llevan de Utrecht a Halic, Utrecht le dice que acordaron el precio de su cabeza, pero que con venderlo como esclavo será suficiente. Utrecht se siente traicionado, porque en realidad fue traicionado, no sé qué cosa estoy hablando, discúlpenme. Y bueno, fue traicionado y Utrecht grita, le dice que debió matarlo, pero bueno, ya, se lo terminan llevando a Utrecht y al pobre Halic. Me da mucha pena Halic, por cierto. Y en el libro, esto es un poco distinto. Es un poco, o tal vez, totalmente diferente. Para empezar, Halic no existe. Y como se lo llevan a Utrecht, no se lo llevan así como se mostró en la serie. En la serie están caminando Utrecht, Ivar es un vikingo, era un vikingo que rodeaba, que estaba rodeando las tierras de Northumbria, y el padre, o ni siquiera padre, Jaimbert, el papel del abad Edred, o como se decía en la serie, era el papel de Jaimbert, que era, asumo que le cambiaron el nombre en la serie porque Jaimbert era un nombre horrible, imagino, no sé. Entonces estaban caminando los cuatro y tanto Utrecht con Utrecht estaban conversando y es ahí donde Utrecht ve unos hombres en el mar. Y cuando Utrecht ve unos hombres en el mar que se estaban acercando, es ahí donde Utrecht lo detiene, le dice Utrecht que le dé su espada. Y Utrecht se queda sorprendido, le dice, ¿pero por qué? ¿Que esto y el otro? Y Utrecht le confiesa que será un esclavo. Y otra diferencia de la serie, una diferencia grande, es que acá el tío Alfric de Utrecht sí sabía que Utrecht se iba a convertir en esclavo. Porque Utrecht le confiesa, le dice que Alfric iba a hacer una alianza con Utrecht, pero con la condición de que le entreguen en la cabeza de Utrecht. Pero que Utrecht se negó a hacerlo y aceptó solo venderlo como esclavo. Ni siquiera aceptó, él puso la condición para venderlo como esclavo, a lo cual Alfric accedió, cosa que no sucede en la serie. Ya saben lo que pasó en la serie. Y bueno, eso fue lo que pasó al principio, y que al final, Utrecht terminó siendo esclavo. Cuando Utrecht se está acercando al barco, lo golpearon entre tres hombres, lo dejaron inconsciente y bueno, ahí es donde lo suben y ahí, así es finalmente como se convierte Utrecht en esclavo. Otra de las cosas que pasan casi igual tanto en la serie como en el libro es que a Utrecht lo venden en el anonimato. O sea, nadie sabía que se llamaba Utrecht y Utrecht lo escondió, tanto en el libro como en la serie. Sin embargo, lo que sí ocurre en el libro y no pasa en la serie es que antes de que a Utrecht se entregue a sus esclavistas, le pide un último favor a Utrecht, el cual consistía en entregarle su espada corta, su cota de malla y sus brazaletes a Hilda. Utrecht al principio se niega porque él dice que para qué, que no iba a regresar, y Utrecht le dice que por favor, que se la debía, y es así como Utrecht accede y le dice que ya, y recoge las cosas de Utrecht, las cuales acaba de mencionar, y se las entrega a Hilda. Esto último obviamente Utrecht ya no lo sabía porque Utrecht había subido al barco y no sabía si Utrecht había cumplido su palabra. La parte que acabo de mencionar es clave, porque en la serie Hilda va donde Alfredo y le pide que por favor que ayude a Utrecht, y Alfredo manda a Ragnar con Estepa y ya sabemos lo que pasó.
lo, al final lo rescatan, pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero en el libro, las cosas no son realmente como se ve en la serie. Resulta que en el libro, Hilda va a Wessex y busca a Stepa, no al rey directamente, sino lo busca a Stepa, porque Stepa y Uhtred eran grandes amigos. Y aparte, Stepa apreciaba mucho a Hilda. Y junto a Stepa se dirigen a Fifhidan, si así se pronuncia, de nuevo repito, mi inglés es malísimo, y es ahí donde se entierran el tesoro que tenía Uhtred, porque sí, Uhtred tenía un tesoro guardado en ese lugar. Ese tesoro se desconoce si era el tesoro de Ragnar, porque Uhtred tenía el tesoro de Ragnar en el libro. Entonces Hilda junto a Stepa desentierran el tesoro. Bueno, en realidad Stepa lo hace todo el trabajo, solo que Hilda lo lleva al lugar, porque Hilda era la única persona que sabía dónde estaba, dónde tenía el tesoro de Uhtred escondido. Y es ahí donde agarran el tesoro, todo el tesoro de Uhtred, y se lo llevan al Freo. Le cuentan todo lo que pasó, le cuentan lo que pasó con Uhtred, la traición. Y es aquí algo importante, porque Hilda y Alfreo hacen un trueque. ¿Y saben de qué trataba ese trueque? Consistía en que si Alfredo mandaba a rescatar a Uhtred, utilizaría el tesoro de Hilda para construir una iglesia. Sí, señores, una iglesia, no una cantina, no un juego de PlayStation, aunque en ese tiempo no existía PlayStation, pero no. Entonces, no existía nada de eso, y construyen una iglesia. Y es así como Alfredo manda a Ragnar, quien era rehén, y también Stepa, pero no lo mandan como se ve en la serie, con guerreros a pie, no, lo mandan en un barco, y con una gran tripulación, la mayoría era daneses, o era vikingos, como lo quieren llamar, y seguían a Ragnar. En la serie es un poco diferente, lo mandan a pie, a caballo, y la mayoría de guerreros eran sajones. Se sobreentiende que eran sajones porque lo estaban al mando de Stepa. Pero bueno, entre estos dos, tanto en Stepa y Ragnar, hacen la embarcación, y es ahí donde se van a buscar a Uhtred. Otro de los puntos es que en la serie se ven algunas cosas de lo que pasa a Uhtred siendo esclavo. En el libro se profundiza un poco más. Uhtred estuvo a punto de perder la vida en más de una ocasión, debido al dolor de huesos y a la fiebre que constantemente le daba, o que le dio por 3 días, 4 días, pero gracias al apoyo de Finan se reanimaba. Cuando Uhtred es entregado, se encuentra con 11 remeros, y los patrones del barco se llamaban Haka y Sverri. Sobre todo Sverri, ¿no? Sverri era el patrón, el amo de los barcos, el amo de los esclavos. De los remeros, 4 eran sajones, 3 eran noruegos, 3 eran daneses y 1 irlandés. Ya se imaginan quién era ese irlandés, ¿no? Otra de las diferencias que vemos es que en la serie no se especifica por cuánto tiempo Uhtred es esclavo. En el libro es todo lo contrario. En el libro se dice que Uhtred es esclavo por 2 años. O sea, no se dice, Uhtred le confiesa a Ragnar que ha sido esclavo por más de 2 años. Además, también se menciona algunos lugares como Ángel Oriental, Islandia. Esto estoy hablando de la serie, ojo. En la serie se menciona Ángel Oriental, que pasa por Islandia, que incluso que mencionan a Francia, pero no se dicen si van a Francia o Anglia del Este, porque los esclavos no sabían a qué lugar los llevaban. En cambio, en el libro se sabe a qué lugares van. En el libro se menciona lugares como Gran Bretaña, Anglia Oriental, cerca de Dinamarca, Frisia, Hjaltbud, Hort y un montón de lugares más. Si hay algo que también se ve en la serie, como en los libros, es que Berry es un gran manejador de esclavos. O sea, no dejaba ninguna oportunidad para escapar. ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Olvídense de escapar! ¡Olvídense! Vamos con otra diferencia. En la serie, presentan a Finan de frente. O sea, de frente. No hay ninguna conversación previa, como en el colegio, ¿no? Que uno entraba a primero de primaria y le preguntabas a un chico que sentaba al lado tuyo y le preguntabas, oye, ¿cómo te llamas? Y te respondía. No, acá nada de nada. Lo presentan de frente de Halik. Halik fue ese el que le llama directo por su nombre, Finan. Entonces no, se omite un poco eso. Pero en el libro es totalmente diferente. En el libro se muestra claramente que mientras Uhtred miraba a los demás esclavos, se daba cuenta de alguien de piel morena que nunca hablaba y que tenía cicatrices de un guerrero. Poseía una cruz y por ende se sobreentendía que era cristiano. Uhtred intentó hablarle, pero Haka lo golpeó, le decía que no podía hablar con nadie y bla 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 bla. Pasaron algunas noches para que Uhtred y Finan establezcan una conversación. Resulta que Finan le dijo a Uhtred que era un guerrero. O sea, Finan lo señaló a Uhtred como un guerrero. Y Uhtred se sorprendió, le dijo, ok, ¿y cómo sabes que yo soy un guerrero? Es lo que le dijo Uhtred a Finan. Y Finan le dijo, porque no dejas de pensar cómo matar a Sverri. O a los hombres que lo manejaban, ¿no? Que en este caso era Sverri y Haka.
eran los amos del barco de esclavos. Y entonces es ahí donde Finan se sorprende, Uhtred es el que se sorprende y le dice claramente, tú eres igual, le dice. Y Finan, ahí donde le confiesa un poco de su pasado en Irlanda, le dice que lo llamaban Finan el Ágil y que es irlandés y todo eso. Y así es donde Uhtred y Finan se hacen buenos amigos, contándose cosas de uno del otro. Y acá hay algo que quiero tocar. Tenían algo en común. Los dos habían sido traicionados por su señor. Pero bueno, lo de Finan no voy a profundizar mucho porque eso ya lo contaré en otro video que me lo pidieron en la cuenta de Instagram y también en Twitter. Así que nada, voy a contar lo de Finan en otro video. Seguimos con este. Ahora, la vida de Uhtred sentía que su vida no valía nada. Está en un lugar de esclavos y en varias noches se puso a llorar. Pero Finan, como habían ya amistado, habían fraternizado, era el único que le daba aliento, que le daba apoyo, como dije en el intro. El intro, esa conversación, si ustedes la leen, de verdad van a llorar. Pero bueno, ya, sigamos con esto. Finan en algunas oportunidades lo peinó a Uhtred, lo peinó y lo peinaba como se peinaban en su tribu. Y Finan le decía a Uhtred, no llores, que somos guerreros. O sea, lo que le decía a Uhtred a Halik, ¿se acuerdan esa frase, somos guerreros? Y que lo animaba a todo, no. Eso se lo dieron a Uhtred en el papel porque Halik era el chico humilde, chico recontra carismático. Eso se lo dieron un poco en el papel a Halik. Pero en el libro, todo ese guión de ánimo era de Finan. Todo era de Finan. Finan es el que animaba a Uhtred. Y bueno, era lo que sigamos. Como ya lo expliqué en los primeros minutos del video, en la serie, Stepa, Ragnar e Hilda siguen a Uhtred a caballo, ¿verdad? Y por tierra ya. En el libro, Stepa y Ragnar lo siguen. Hilda no lo sigue, ojo. Hilda en el libro no sigue. Es el que es Stepa y Ragnar nomás, junto a los demás. Lo siguen por mar y en un barco rojo. En varias oportunidades, este barco rojo estuvo a punto de atrapar al comerciante. Incluso Uhtred se sorprendía y siempre decía quiénes eran. Y esperaba su muerte, esperaba que los maten, que un barco pirata los mate a seguir viviendo como esclavos. Y entonces Uhtred se sorprendía siempre de quiénes eran. Pero Eberri era muy vivo. Eberri se conocía todos los huecos del mar y siempre salía, siempre los dejaba tirados, los amagaba bien, era muy bueno Eberri manejando el barco de esclavos, pero era un desgraciado de persona, eso sí, olvídense. Todo indicaba que Uhtred estaba condenado a la vida de la esclavitud, porque nunca los alcanzaba. O sea, cuando el barco rojo estaba a punto de atraparlos, el comerciante, que era como se llamaba el barco de esclavos, siempre se sacaba la cola es escapar, y eso es lo que pasaba. Ahora, ¿se acuerdan la muerte de Halik que vimos en la serie? Ya, en el libro ocurren muertes muy parecidas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que fue un acercamiento, uno de los acercamientos que tuvo el libro con la serie en esta parte de la esclavitud. Porque sí hubieron varios esclavos que murieron. Es más de la mitad de los remeros con los que llegó Uhtred ya estaban muertos ya. En la vida de la esclavitud se sobrevive muy poco. Por eso hace poco nomás, y se lo voy a dejar en la descripción, hice un video sobre el significado de las muertes. Y ahí está la muerte de Halik. Obvio que ese significado de las muertes que pasaron en la serie, pero que en el libro de una u otra forma también se saca un significado. Se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver. Así que bueno, y nada, entonces Berry estuvo escondiéndose por varios mares, y en algunas oportunidades paró en su casa. ¿Por qué se escondía en varios mares? O navegaba por varios mares tratando de estar escondido. Se escondía el barco rojo. Y siempre salía de lado. Pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el mar. Así que a veces iba a su casa. Y en su casa, él tenía a sus hijos que solían molestar tanto a Finan como a Uhtred. Finan en algunas oportunidades quisieron matarlos, pero sabía que si se acercaba ya los estaba muerto. Entonces, eso era lo que pasaba. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que se memorice en el río Tyne? O el río Tyne, como lo quieran llamar, no sé. Pero pongámosle el río Tyne. Vamos a seguir asumiendo que se pronuncia Tyne. ¿Se acuerdan que les dije que memoricen el nombre ya? En la serie no se especifica en qué lugar rescatan a Uhtred.
pero lo hacen a caballo, Ben terminó yendo, bueno, ya. En el libro es algo parecido, pero no del todo. ¿En qué se diferencia? Se diferencia es que en el libro están en la orilla del mar, que eso sigue pasando, pero están caminando todos los esclavos, incluidos a Otra y Dafina, están caminando con grilletes y cadenas hacia el monasterio para cargar provisiones para Iberlo. Utrecht miraba hacia el piso y fue ahí donde escucha una conversación de Sven con Sverri. Y Utrecht mira de reojo y se da cuenta que era Sven el tuerto. Sven también lo mira y se le parece conocido, pero obviamente que no se parecía a Utrecht, que no se hacía llamar Utrecht, se hacía llamar Osberto, el nombre de su antigua vida. Eso también fue algo igual que lo hicieron en la serie, tanto en el libro. Entonces Sven comienza a mirar a Utrecht. Le habla, lo señala, le comienza a hablar, pero Utrecht comienza a hablar como un loquito, pues no dice otras palabras, por respeto. Comienza a actuar como un loco. Entonces Sven pensaba que era un esclavo más que se había vuelto loco. Entonces Sven lo deja. Pero Sverri se da cuenta de la actitud de Utrecht. Y ahí es ahí donde Utrecht le pregunta por qué eres así, por qué te estás comportando así. Ahora, Sven no la había reconocido a Utrecht, porque Utrecht tenía la nariz rota, tenía cicatrices por todo el cuerpo y no se parecía a Utrecht de Beambo. Entonces Sverri se da cuenta de eso y le comienza a preguntar por qué. Y Sverri sabía que algo no cuadraba. Entonces es ahí donde pasa casi lo peor. Entonces fue aquí donde Sverri comienza a atar cabos y le comienza a preguntar a Utrecht: oye, tú has venido aquí, le dice. Tú has venido aquí, ¿no? Y Utrecht le responde: sí, ¿por qué? Y es que Utrecht también comienza a actuar normal cuando sube al barco, porque lo llevan al barco. Y es ahí donde Sverri le comienza a pegar a Utrecht y le dice que salga, lo lleva a donde Sven y le confiesa que lo había recogido en el río Tyne, que se lo habían entregado de parte del rey Utrecht. Y es ahí donde Sven ata cabos y llega a la conclusión de que es Utrecht. Y Sven estaba a punto de matar, saca su espada y Sverri, primero antes de que lo mate, Sverri se pone delante de Utrecht y le dice: por favor, que es suyo, que se lo vende. Pero el truco no le salió para nada bien a Sverri, porque Sven sacó su espada y le dijo que simplemente que si quería él, también lo podía tener a él y a todos. Así que Sverri no le quedó otra que hacerse un lado y darle el trofeo mayor a Sven. Pero lo que no contaba Sven es que justo cuando lo iba a matar, Utrecht comienza a correr con su cadena, con las cadenas todas amarradas y con dolor de piernas, se comienza a correr hacia la orilla. Pensaba, él quería suicidarse, no quería suicidarse, pero preferiría morir ahogado que sufrir las torturas, porque ya se imagina todo lo que le iba a hacer Sven, ¿de acuerdo? O sea, es posible que le quite el ojo, lo castre, o sea, un montón de cosas. Y en ese instante comienza a correr, y de la nada, todos los vikingos que venían con Sven se detienen y comienzan a correr. Y Sven, también que quería irse, también comienza a correr. Los guerreros de Sven se quedan a dar lucha. ¿Y qué pasaba? Había llegado el barco rojo, es ahí donde salen un montón de guerreros con Estepa a la cabeza. Y Estepa, ya lo saben, Estepa es un crack. O sea, Estepa en la serie no le hacen de toda justicia. Estepa es un maldito crack. Si quieren saber más de la vida de Estepa, también voy a dejar un link en la descripción. Pero Estepa es un maldito crack. Estepa es un maldito crack. Disculpen, me rayé un poco, ¿no? Y bueno, una vez que Estepa se enfrenta, le da una palmada en la espalda a Utrecht, casi como que lo abraza, luego Utrecht va con Ragnar, comienza a llorar Utrecht comienza a llorar, Ragnar le dice que si sabía que se había puesto tan espantoso, no lo hubiera recogido, bromeando con él. Y nada, y es ahí donde Estepa después hora más tarde se sienta con Utrecht, le cuenta todo lo que había pasado y le había dicho que gracias a Hilda estaban ahí, porque Hilda se culpaba por la traición de Utrecht. Y es así como Utrecht termina siendo libre. Pero antes de eso, Utrecht se mira a Finan, se miran entre los dos, Finan y Utrecht, llorando los dos, porque sabían que eran libres. Luego se abrazan, gritaban, no se cansaban de gritar que eran libres. Y es así como termina el video de hoy, con Utrecht libre. Después Finan va a la casa de Sverri, lo mata Sverri delante de sus hijos, delante de su esposa,
Y bueno, y termina un final feliz en este episodio de la esclavización de Utrecht, diferencia del libro con la serie. Espero que les haya gustado. Les invito a que se suscriban a mi canal. Si te ha gustado el video, dale like, por favor. Y suscríbete, te repito. Y nada, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que ya lo saben. El destino lo es todo.